Hola amigos de Sagitario, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos tu lectura semanal del lunes 27 al domingo 2 de junio del año 2019. Vamos a dar vibración a las cartas. Quiero aclarar dos cositas brevemente. En otros videos me han hecho comentarios que el cuenco se ha movido, que esto se gira y todo. Es producto del movimiento que yo le doy a la mesa, no es nada extrasensorial ni nada de eso. Y lo otro es que esta semana voy a estar agendando para empezar ya a atender a las personas que tengo en lista de espera en WhatsApp. Lo que sí pido mucha paciencia, ya que son más de 160 personas que tengo que atender, así es que espero que me tengan paciencia, voy a estar agendando y atendiendo esta semana. Ok, comenzamos con tu lectura, Sagitario. Damos vibración a las cartas con el cuenco. Sagitario, la persona que hoy habló no fue un guía espiritual, sino que fue directamente Dios, que dice así. Dios te dice, la importancia de tu don es lo que quiero escuchar. Dios dice eso para Sagitario. Siento que es la motivación, es la, por así decir, el llamado que Dios está haciendo en Sagitario para que actives tus dones, tus talentos, pero específicamente Dios dice, quiero escuchar tu don. La importancia de tu don es lo que quiero escuchar. Eso es lo que dice Dios para ti. Espero estés en esa búsqueda de saber cuál es tu don, qué es lo que realmente quieres hacer, cuál es el don, qué es lo que Dios ha puesto en tu ADN, lo que heredaste en el vientre de tu madre para aplicarlo en esta vida. Así es que poner mucha atención. Si aún no sabes cómo descubrirlo, puedes hacer algún tipo de meditación guiada que hay en YouTube para poder conectar con tus guías espirituales, con tu yo superior, con tus guías, tus maestros, y ellos estarán dando el mensaje si tú así lo quieres y lo solicitas, Sagitario. Vamos a ver entonces cuál es el mensaje para ti, qué dicen las cartas para esta semana en Sagitario. Ok. Vamos a revisar el inconsciente o el consciente, dependiendo de cómo estés, lo que estés activando o lo que falta todavía por activar. Ok, y sacamos el consejo del ángel para ti. Semana del lunes 27 de mayo al domingo 2 de junio. Bien, el ángel es el ángel de la purificación para Sagitario. Veamos entonces qué dice la tirada. El rayo y la templanza. Acá siento fuertemente, y lo relaciono mucho a lo que dijo Dios al principio, que Él quiere escuchar el don que tienes, Él quiere esa importancia que Dios ya le da al don que traes en tu ADN, lo que heredaste en el vientre de tu madre.
Siento que para poder alcanzar esa purificación, la elevación en tu nivel espiritual, y es donde me hablan de que esto va a subir como el agua, que va a estar alimentado y potenciado por un oxígeno, me dicen, vas a subir lo máximo en la espiritualidad y cuando llegues al peak más alto, algo en tu vida tiene que derrumbarse. La estructura, la vida que llevas hasta ahora tiene que derrumbarse para poder alcanzar. Cambias una estructura lamentablemente un poco tormentosa. Muchas veces te ha tocado vivir situaciones muy extremas, muy dolorosas. Pero para pasar a vivir o para pasar a la dimensión más elevada, tienes que morir a esa vida que lamentablemente no te llevó por un buen camino y aceptar lo que Dios quiere para ti o lo que ya venía destinado, más que nada lo que ya venía destinado y es lo que tienes que aplicar. Porque en realidad siento que ese camino ya está trazado, el camino ya está listo, solamente están esperando que tú entres en ese camino y empieces ya a concentrarte en lo que debes hacer acá en la tierra. Cambias una vida del pasado por una vida espiritual mucho más elevada. Siento que ya no vas a vivir tanto en la carne, sino que vas a ser más espiritual. Y eso te caracteriza mucho porque como eres un signo de fuego, eres tan apasionado por lo que te gusta, por lo que quieres hacer, tus objetivos van a estar mucho más claros, pero tienes que aceptar lo que cae, lo que ya no te pertenece, lo que ya es parte de una vida pasada, añeja, me dicen. Vas a aceptar con alegría y con mucho gusto la nueva vida que Dios tiene preparada para ti. Esto me dicen que se va a estar gestando esta semana para dentro de 8 meses, me dicen, esto ya debe estar totalmente compactado, me hablan los guías. Dentro de 8 meses esto ya debe estar listo. Recuerden que las lecturas semanales es lo que se está gestando o lo que va a ocurrir durante 7, 8 días. Eso lo digo según los guías me digan, esto es para 7 días o esto aplica dentro de 8 meses, como en esta ocasión. Las proyecciones y la emperatriz. Es una semana donde veo que tanto tú con tu alma, con tu yo superior, con la voz de tu alma, vas a estar en una compenetración bastante importante, vas a estar muy compenetrada, compenetrado con tu yo interior y todo lo que hables con tu yo interior va a ser una tierra fértil, va a dar frutos, vienen buenas producciones según la semilla que tú estés sembrando, no tanto en los demás, sino que en ti. Y también habla de que vas a estar muy bien compenetrado, compenetrada con tu pareja. Vas a estar en una sintonía muy asombrosa porque siento que las almas se van a hablar. Las proyecciones, si se fijan, está el cuerpo físico, pero estamos hablando en este minuto y al comienzo de la lectura de la espiritualidad de Sagitario y siento que en esta semana la relación va a ir cambiando poco a poco con tu pareja. Van a producirse cambios realmente importantes donde siento de que ya el lenguaje que vas a tener con tu pareja va a ser tan solo al mirarse, pueden estar lejos uno en un trabajo, el otro en su casa o viceversa, pero van a estar conectados en la misma sintonía, van a haber sincronicidades entre ustedes dos, pero también contigo, Sagitario. Así que cuando tengas ese tiempo a solas, vas a poder conectar contigo, vas a recibir mensajes desde la voz de tu alma que viene como desde el pecho hacia arriba, hacia tu mente. Muchas veces hablan en el oído tus guías espirituales, pero también uno siente un ardor, ese pecho que como que se expande cuando ellos te empiezan a hablar. Así es que es una muy bella semana para conectar con tus emociones, contigo, con tu voz interior. Mira lo que me acaban de decir. Esta carta que salió al principio con la templanza, esto es lo que se derrumba. Perdón, esto es lo que se derrumba. Aquí está el derrumbe, ¿cierto? Es un bloqueo. Me acaba de llegar olor a cigarro y me dicen que hay una persona que ha estado, es una mujer de estatura baja, pelo relativamente crespo. No tiene partidura en su cabeza, en el pelo, sino que es cortito a los lados y crespito arriba.
Soy una persona de baja estatura. En este minuto me la muestran con un polar púrpura, algo oscuro puesto. Es un tipo de polar con las manos en los bolsillos, mirando hacia abajo. Estás fumando, pero estás en una lucha de dejar ese cigarro. Y los guías espirituales dicen que están solo. Es más fácil tirar un cigarro. Asimismo, es como tú vas a dejar el vicio por fumar. Tal cual, cuando tú tiras ese cigarro, es así tal cual como lo vas a dejar de la noche a la mañana. Lo que vas a soltar, lo que vas a dejar, es una gran pena por no haber obtenido o alcanzado ciertas cosas en tu vida que fueron traumas que vienen desde los 15, 17 años y marcaron toda tu vida hasta el día de hoy. Habla de 12, 14, 15 y 17 años donde ocurrieron cosas realmente impactantes en tu vida. Así es que eso es lo que estaría finalizando, terminando, y ya es una pena tan profunda que viene desde años, que es lo que va a morir dentro de ti, es lo que va a salir. Y me dice lo que yo espiritual es que va a ser durante la noche, que vas a sentir, si es que despiertas, porque esto va a ser mientras duermes, vas a sentir un fuerte dolor en el pecho y sientes que algo sale por la planta de tus pies. Y es porque tus guías espirituales y tus ancestros, algunos van a ser ancestros y otros guías espirituales que van a estar a los pies de tu cama sacando toda esta energía negativa que está en tu interior. Esto es lo que está matando a algunos sagitarios interiormente porque la pena se hace cada vez más grande, más potente, más poderosa y el bloqueo está demasiado grande, muy elevado y es una vibración baja que tienen la mayoría de los sagitarios. Por eso tus guías espirituales vienen, me dicen día jueves, día martes y día martes, miércoles y jueves. Van a ser los días cruciales para poder sacar esto y las personas que no lo sientan dentro de esos 3 días va a ser el día domingo después de las 8 de la noche. Potente la tirada para Sagitario, ¿eh? Dos de copas y hacia adentro. Vuelvo a reiterar que el cuenco se mueve únicamente porque yo muevo la mesa, no hay nada extrasensorial. Cuando pasa algo extrasensorial, se ve por cámara o lo digo según lo que los guías me digan, pero esto es netamente porque estoy moviendo yo la mesa. El dos de copas y hacia adentro. Insisto, vas a estar en buenas relaciones tanto con tu pareja, pero siento que se va a armonizar. Si sale todo esto que hablamos recién, entras en una purificación dentro de tu alma, donde están los sentimientos, donde están tus emociones, se va a calmar todo con respecto a la pareja y con tu yo interior. Vas a estar amándote, vas a estar hombre y mujer de Sagitario, ya que recién vi un comentario donde decían, esto aplica solamente para los hombres, y no es así. Las lecturas son hombre y mujer. A ti muchas veces te va a tocar canalizar si eso es para ti o es para un hombre, si llega o no llega. A veces en una sola carta te puedo decir lo que estás pasando y en las otras no va a resonar contigo y eso es normal. Entonces, vas a estar comprometida contigo, armonizada contigo, hombre y mujer de Sagitario, lo vuelvo a reiterar, buena relación en pareja, con amistades y vas a llegar a un acuerdo con alguien que tú amas mucho y sobre todo las personas que están tratando con sus ex, mujer u hombre, van a estar bien compenetrados, ambos van a estar llegando a buen acuerdo. El 9 de bastos y la esquizofrenia. Si no sueltas el pasado, si piensas que al soltar el pasado vas a perder o vas a caer o no sabes qué hacer si no estás con tu persona del pasado o con el pasado en sí. Mira, lamentablemente se ven bloqueos bastante importantes si no sueltas. Estás tratando de unir dos pilares, el pasado con el presente o el pasado con el futuro. Estás tratando de unir algo que jamás se va a unir. Trata de no estar forzando algo que no tiene pie ni cabeza, que no tiene sentido, que no te trae tranquilidad y armonía, trata de no unir lo que no es acorde al universo y siento que esto es más un daño que te puedes hacer más que una bendición, Sagitario. El ángel de la purificación dice, cuando sentimos que todo se hunde alrededor nuestro y en nuestro interior, generalmente se trata de una crisis de purificación, como la tempestad desaparecerá y pronto volverá la calma. Entonces, lo que va a ocurrir esta semana en tu vida será una crisis o dentro de 8 meses, como dijeron los guías, pero es porque te estás purificando.
¿Ok? Todo lo que va a ocurrir esta semana, donde sacan tus penas, tus dolores, tus amarguras, todo ese trauma que traes por años sale definitivamente. Esto sí lo siento muy definitivo. Siempre y cuando, Sagitario, aceptes esta venida de tus guías, de tus ancestros, para sacar esta maldad que está dentro de ti o este daño en sí. Porque de lo contrario, si tú no aceptas, si tú no quieres por miedo, por bloqueo, porque no quieres desprenderte del pasado, esto va a tardar y lo vas a desplazar después de 8 meses. Ahí nuevamente viene un cambio para ti. Si lo aceptas esta semana, dentro de 8 meses, esto ya debe estar equilibrado. Bueno, amigos de Sagitario, esta ha sido tu lectura semanal. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.